dos. Cumpliendo con todos los estándares de calidad y de resguardo que este proceso se merece. Y como ya lo hemos hecho antes, como lo dije, con la experiencia que tenemos, siempre hay cosas que mejorar y así vamos de camino hacia el 20 de agosto y llegar a tener un proceso con un resultado que el Ecuador espera del Consejo Nacional Electoral y de las instituciones aliadas. Y en las provincias de las que están retrasadas. En total se imprimirá aproximadamente 39.600.000 papeletas para la primera vuelta correspondiente a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Pero también tendremos que imprimir alrededor de 13.200.000 para la consulta popular nacional que tiene que ver con el IASUNI. De campaña, y eso no se moverá porque es un proceso distinto. Agradecemos a todos por su asistencia esta mañana.